El síndic de Grogues ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Segorbe el escrito de denuncia presentado por el portavoz socialista Miguel Ángel Guillén, aludiendo a que en Segorbe siguen sin poder grabarse los plenos. Ante dicho escrito, se presentaron por parte del equipo de gobierno las alegaciones oportunas demostrando lo incierto de la acusación del señor Guillén y que se recogen en los fundamentos de la resolución del síndic. En tal sentido, debe significarse y valorarse positivamente el que el Ayuntamiento de Segorbe manifieste que permite la grabación de los plenos por cualquier medio sonoro y visual y así ha presentado suficiente documentación que lo acredita. Asimismo el síndic haciéndose eco de la sentencia de 18 de junio de 1998 declara que siendo las primeras autoridades en el ente local dotado de autonomía el alcalde y el pleno del ayuntamiento debe reconocerse a estas autoridades una potestad de policía interna para ordenar el desarrollo de las sesiones de los Plenos. El Tribunal Supremo declara que permitir o prohibir el uso de grabadores en las sesiones de pleno entra dentro del ámbito de las potestades de policía del alcalde y del propio pleno respecto al desarrollo de las sesiones. Ante todo ello, el síndic en su recomendación dice: recomendar al Ayuntamiento de Segorbe que siga con su labor de transparencia que despliega en la actividad administrativa municipal y en incrementar la información a la ciudadanía y, como corolario, permite. Dentro del marco formal que previamente pueda establecerse en evitación de que dicha actividad pueda perturbar el normal funcionamiento o desarrollo de las sesiones plenarias, a cualquier medio de comunicación o cualquier ciudadano a grabar libremente imágenes y sonidos de los plenos sin necesidad de autorización ni comunicaciones previas, dando un plazo de un mes para informar al síndic si acepta la recomendación. De lo que se deduce que queda demostrado que los plenos del Ayuntamiento. Se pueden grabar, contrariamente a las acusaciones vertidas por el portavoz socialista, señor Guillén. Es el alcalde o el pleno quien tiene la última palabra para autorizar dichas grabaciones. El síndic empieza su recomendación reconociendo al Ayuntamiento de Segorbe y con ello al equipo de gobierno del Partido Popular que siga con la labor de la transparencia que está desplegando en la actividad administrativa municipal y solicita que sigan incrementando la información a la ciudadanía como no podría ser de otra forma. Para finalizar, recomienda que dentro de que se garantice que siempre y cuando la toma de imágenes o sonidos no perturbe el normal funcionamiento de las sesiones plenarias, no sea imprescindible autorizaciones o comunicaciones previas. Desde el equipo de gobierno del Partido Popular van a aceptar la recomendación del síndic, entre otras cuestiones, porque ya lo están haciendo y además porque están comprometidos a seguir incrementando la transparencia en la información que reciben los segorvinos de la gestión administrativa de su ayuntamiento. Los agricultores de Segorbe esperan obtener una excelente calidad en el aceite de oliva esta temporada, a pesar de que la campaña sea inferior en cantidad a la del ejercicio pasado, como consecuencia de la sequía que viene padeciendo la comarca por falta de lluvias en primavera y verano. Estos serán los comentarios que se oían en la apertura de la décima muestra agrícola del olivo que se celebró en la capital del Palancia el pasado sábado. La muestra fue inaugurada por el director territorial de Agricultura. Vicente Navarro y el vicepresidente de la Diputación Provincial, Miguel Barrachina, así como el alcalde de Segorvino, Rafael Calvo, el responsable municipal de Agricultura, Vicente Hervás... y el presidente de la Cooperativa Agrícola, José Molés. También estuvieron las reinas Mayor e Infantil, Cristina Portolés y Paula Tortajada, que cortaron la cinta de apertura del recinto. Y es que la venida de la Constitución fue el testigo durante toda la jornada del sábado de talleres y juegos infantiles, todos ellos destinados a difundir. La cultura del olivo tan presente en la comarca y como no podía ser de otra manera degustación de buñuelos y ajo aceite elaborado con aceite de oliva virgen extra ducado de Segorbe. Los niños también participaron durante la jornada vespertina con un taller de plantación de olivos, una actividad en la cual pueden coger un plantón de un olivo pequeñito, lo trasplantan en una maceta, lo ponen en tierra y se lo pueden llevar a casa. Y a continuación un taller de artesanía. El concejal de Agricultura Vicente Ervás felicitó a los Miembros de la Cooperativa Agrícola San Isidro Labrador por el protagonismo y reconocimientos conseguidos por el aceite de Segorbe, fruto del buen hacer de todos los participantes en la cadena de producción, desde el campo a la mesa. Asimismo, Herba recuerda a los agricultores que, desde la Concejalía de Agricultura, continuarán apoyando al sector agrario en la subvención de libide rústica, formación, mejora de caminos y otras iniciativas que estén dentro de su alcance. De la misma manera, el presidente de la cooperativa agrícola San Isidro Labrador, José Molés, comentó que este año celebran el décimo aniversario. Molés aprovechó para animar a todos los agricultores a seguir luchando por aquello en lo que creen y felicitar a todos los agentes que intervienen en la obtención del aceite de oliva virgen. Y agradeció la labor realizada por los distribuidores. Dan a conocer la cultura del aceite en cualquier rincón del mundo y brindó la oportunidad a los fieles consumidores de poder disfrutar de este producto tan singular. Por último, agradeció al Ayuntamiento y a la Concejalía de Agricultura que han creído en ellos y les han apoyado siempre que lo han necesitado. El director territorial de Agricultura, Vicente Navarro, señaló que iniciativas de este tipo ayudan a poner en valor los productos agroalimentarios de la comunidad. Además, en este momento, el sector agroalimentario es un motor de economía y hay que felicitar y apoyar tanto al Ayuntamiento de Segorbe como a la cooperativa por mantener iniciativas de estas características. Altura, junto a los municipios de Traiguera, Montanejo, La Vila Bella, Morella, Jérica y San Juan de Moró, participará en el programa de implantación de la administración electrónica en los ayuntamientos como parte del plan de asistencia a las entidades locales sobre modernización administrativa que impulsa la Diputación de Castellón. Rafael Rubio, junto al diputado provincial del Servicio Provincial de Asesoramiento a Municipios, SEPAM, José Luis Jarque, ha presentado en el Ayuntamiento de Altura la propuesta mediante la cual se ofrece asistencia y herramientas a los ayuntamientos para que puedan introducir progresivamente las nuevas tecnologías en su funcionamiento y en la relación con sus vecinos. La iniciativa se dirige prioritariamente a municipios de interior con población inferior a 5.000 habitantes y tiene como objetivo potenciar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos en su relación con la Administración. El plan de asistencia a las entidades locales sobre modernización administrativa permite además la digitalización de las bases de datos jurídicas, de registro de entradas y salidas, de la gestión de expedientes, del acceso de los ciudadanos a los servicios públicos e introduce una serie de mejoras y valor añadido en la contratación que realizan los ayuntamientos. Un numeroso grupo de zagales de la familia Amigoniana, en conmemoración del centenario de la llegada de Fray Luis Amigó como obispo de Segorbe en 1913-2013 y uniéndose al vigésimo quinto aniversario de la coronación canónica de la Virgen, se organizó por parte de las Hermanas terciarias Capuchinas y la Asociación del Padre Luis Amigó un fin de semana al día acampada en la casa pastoral Luis Amigó de Altura. Dentro de los actos de la acampada se preparó una peregrinación a la cueva santa y alrededores de 200 niños y jóvenes llegados desde muchos lugares de España que caminaron hasta el santuario. Durante el camino muchos personajes relacionados con el padre Luis contaron brevemente su historia. A pesar del cansancio que reflejaban sus caras a la llegada al santuario, el ambiente de diversión y compañerismo era la tónica de los cuatro grupos que poco a poco fueron llegando a la cueva santa. A su llegada al santuario tuvo lugar una celebración mariana donde la música tan presente en todas las celebraciones y unos símbolos que fueron escogiendo por el camino para presentar a la Virgen fue lo más destacado de esta celebración, de la que tanto los niños como los jóvenes pusieron de manifiesto de cómo la Virgen María debe acompañar a sus amigos y familiares a continuar por el camino de la vida. La Fundación de la Mutua Segorvina presentó el viernes de la semana pasada en el salón de actos de su sede social en la Plaza Jiménez Salas el libro sobre el segorbino Juan Mercader Gontier, 1824-1872, arquitecto catedrático y director de la Escuela Industrial de Valencia. El acto contó con la presencia del autor José María de Jaime Loren, el arquitecto Vicente García Gil, el presidente de la Fundación Mutua Segorvina y el alcalde de de Segorbe Rafael Calvo José María de Jaime Loren autor de la obra hizo una breve semblanza de este insigne Segorvino desconocido para una gran parte de los Segorvinos y que tuvo una relevancia académica de primer orden en la Universidad de Valencia el arquitecto Vicente García desmenuzó los planos que Mercader realizado por orden del Ayuntamiento para el nuevo Consistorio y el Museo Municipal que nunca se llevaron a su construcción el presidente de la fundación es funciones de la institución que preside y que está suponiendo la recuperación de la historia de Segorbe y la comarca del Alto Palancia. Y el alcalde Rafael Calvo agradeció el esfuerzo de todos los que han hecho posible esta publicación, anunciando la próxima construcción en el año 2014 del museo de personajes ilustres de Segorbe, donde además de estar dedicado a las figuras de María de Luna, Cervera, Pau, Vicen y Camarón, tendrá cabida todos aquellos segorbinos... que en su vida hayan destacado en su vida profesional, académica o pública. El público asistente fue obsequiado con un ejemplar de este libro y el resto la fundación lo repartirá entre la ciudadanía e instituciones.